Sigamos disfrutando con este grupo como ya nos hicieron pasar en su primer pase. Vamos a ver qué es lo que nos muestran. Guardián del Paraíso, estos guardianes que acaban de hacer una presentación mucho, bueno, ni comparación con su primer pase, ahora acaban ya de romper el molde y con la madurez ya precisa de un concurso que se va notando cómo se van esforzando y cómo han cantado con una nitidez sorprendente y una vocalización sorprendente, la verdad que muy bien para este segundo pase, donde ellos van a estar para pelear por todo, con todos los demás, por conseguir los máximos galardones. La verdad que bastante bien. Y esperemos que nos dejen entrar a nosotros, por lo menos eso es lo que pretendemos. Una comparsa muy joven que van a interpretar su primer paso doble. Tan sonriente, eso es bueno, ¿eh? Vámonos. De niños, porque el mar se lo traga.
puedo, porque aquí llega este primer paso doble, hay que ver la segunda, la cuerda del segundo que tiene esta joven comparsa, que bueno, van arriba con esta, con este paso doble, con unas letras, que a mí me da la sensación que está cogida con pinza, pero yo creo que el riesgo es lo importante, suenan bonito, suenan bien, y además, yo insisto, no veas, la cuerda del segundo, hay un chavalito por detrás, el más alto de todo, en la parte derecha vuestra de televisión, que lo podéis ver, que no vea cómo pilla el muchacho, ¿eh? Impresionantes voces para estos jóvenes, que darán mucho que hablar a lo largo del tiempo, lo puedo asegurar. Tienen unas octavillas muy bonitas, la verdad que van, se van corriendo, como decía la chirigota de Fali, se van corriendo a lo largo del repertorio. Y vámonos con ese segundo paso doble. Bueno, estábamos ya organizando, disculpen por no seguir la retransmisión con vosotros. Buenas noches, Joaquín Cabanilla, ya estamos aquí. Uy, como apretaba la bufanda, Fede Pérez, buenas noches. Hemos tenido que hacer tiempo para que el chaval se siente, esté a gusto y pueda escuchar con tranquilidad y podamos llevaros a casa, como siempre en los comentarios, pues, de estos dos personajes que tenemos aquí, Joaquín Cabanilla y un servidor. Habla por ti. Federico Pérez. Personaje. No, tú eres personajillo. tampoco ha crecido. No, los cumple. We'll be right back.
dice el Santo Padre que los tres reyes no eran de Oriente ni eran de Poniente, que por lo visto son andaluces. Este Papa tiene pocas luces. Yo a ti te confirmo que los tres reyes eran de Huelva, porque el año pasado te di muchos regalos. Y en vez de llegar el 6 de enero, llegaron el 23 de mayo. Guárdate un rincón para que puedas disfrutar y así será feliz a tu manera. A ti, la que me hizo perder la razón, porque tú tienes la llave. Bueno, pues tanda de cuplés que acaban de interpretar esto del paraíso y esos guardianes que llevan su llave. La verdad, primero el típico chiste al uso ya y conocido sobre el chino que va buscando, va midiendo lo que haga falta. Lo hemos visto, ya lo hemos visto aquí en el hospital, lo hemos visto en el paraíso, lo hemos visto por la calle. Bueno, un chiste ya muy conocido que han adaptado a este repertorio, que es de los que hablamos muchas veces. Y el segundo a los Reyes Magos. Creo que no se ha hablado este año. No, tampoco se ha hablado este año. El primer cuplé que sacan al respecto, ¿no? De los Reyes Magos onubenses y toda la historia esta. Eso es lo que hablábamos un poco y lo que llevamos diciendo durante todos estos días, que la creatividad brilla por su genio y que volvemos a ver letras que están muy saturadas. No sé por qué siempre vamos a las mismas, pero no obstante, lo han hecho bien, son simpáticos. Un estribillo bastante bonito y bueno, y están interpretando bastante bien estos guardianes del paraíso de Ayamonte. Pero te advierto que llegará. Cantará lleno de codicia y de maldad, porque tu alma negra será desterrada. Pero sin más, sin más no fue, con esta y bondadosa. Por nuestro dinero, por
el vacío cuando siente que todo terminó. Esta es la parte que solo conoce y te contaron. Pero piensa, mi amigo, que aquellos que se marcharon no pudieron contar la dulce verdad de mi mundo, el que no quiera marchar. Porque tus besos son la razón de mi ser, y en mi universo sin ti miles de estrellas lloraron. Cambiaría por ti esta vida inmortal para poderte sentir un segundo más a mi lado. Yo que ofrezco tener un paraíso dorado, sabiendo que si tú no estás en él, mi paraíso está condenado. Oh. Abre tu alma y escucha mi voz cuando grita, siente en tu pecho la fuerza de dentro que brota, resuena y palpita, es tu vida, no la ves por perdida. Despierta y levanta de una vez, jamás te reprima. Lucha sin temor, alza el puño pidiéndole tu libertad. Salta a la calle, gritando lo que siente y así vencerá. Se encuentra lejano y perdido, valora la vida.